Hello, Aymara, Mario, and Carlos. How are you doing today? Are you doing good? Did you have a good Monday? Was it? Hello, hello. I'm driving right now. Yes. Okay, no worries, Aymara. Drive safe. Wait 10 minutes, Maxi. Not a problem. Drive safe and let me know when you are at home and ready to participate. In the meantime, you just drive safe. Okay. Okay. Thank you. Thank you for replying. So I see that only four are on time today. I guess maybe the rest are in traffic, probably, but it is time to start the class. So thank you so much for being on time. A couple of minutes ago, I resent the presentation since I added some more vocabulary. Since in the last Friday, I could realize that you're having some issues identifying, getting the meaning of the verbs. And at least for the ones that we are studying or we are going to be working with, I'm going to share with you my screen so that everybody can see it. Give me just 1 second. Okay, here I'm sharing the screen. And yes, so we continue with this kind of verbs, the phrasal verbs, since I know they are difficult at the beginning. But what we just need is to practice, and here your best friend is the dictionary. That's your best friend. And there are lots and lots and lots of phrasal verbs. And I know it's kind of confusing when you say, can I separate them? But here I include more vocabulary and materials for you to understand them better. Yes, we're going to be talking about friendship. We did this. Last Friday, we read this slide, but I want to read it back again since it contains the phrasal verbs that we are going to be working with. And is there a volunteer to read this? Volunteer to read, what is a friend? Nobody can read? Mario, thank you so much. What is a friend? A friend is someone who brings out the best in you. Number two, good friends are always happy to help when you run into a problem. Number three, a friend is someone who cheers you up when you're feeling bad. Number four, true friends don't drift apart even after many years of separation. Number five, a real prime friend will always stand up for when others are putting you down. And six, never be afraid to open up and ask a prime friend for advice. A true friend will never turn you down. Number seven, make new friends, but hang on to the old ones. Number eight, good friends are hard to come by, harder to leave, and impossible to do without. Excellent. Thank you so much for helping us reading, Maria.
So the first statement, it says means a friend inspires you to show all possible qualities. And So, but for this, we understand that sentence number one, a friend is someone who brings out the best in you. Bring out the best in you can be. Means that a friend inspire you to show all your positive qualities, all the good things in you. Number two, what do you understand? What does it mean, the sentence number two? It says good friends are always happy to help when you run into a problem. En la presentación que vimos el viernes había estaba este verbo, el running to. Do you remember the meaning of that verb? No remember? Don't worry. Every single sentence has a phrasal verb here. A phrasal verb, remember that we cannot translate or we cannot, like for example, bring out, we cannot separate it to translate it. So that's what I'm telling you that your best friend here is the dictionary. And I'm going to show you how. Okay, Carlos, thank you so much for writing. Carlos, you're going home and listening just because you're driving. Thank you so much for letting us know. Entonces, les voy a hablar un poquito más español porque sé que este tema me les está costando un poquito. Bring out, ese es un phrasal verb y lo que tengo acá, todo lo he sacado de un diccionario. Del de Cambridge que les recomendaba. Su mejor amigo con los phrasal verbs es el diccionario. Y se buscan así, el verbo se busca completo porque no se pueden separar, porque las palabras separadas tendrían un significado diferente y no entenderíamos muy bien. Hay muchísimos phrasal verbs, son muchísimos. Los podemos ir aprendiendo poco a poco. Cuando encuentren un phrasal verb, yo les recomiendo que vayan al diccionario. Como les repito, aquí todas las definiciones de los verbos que he sacado, que vamos a estar trabajando, los he sacado del diccionario, del que les mostré el viernes, del de Cambridge. Aquí nos dice bring out. Este pues creo que ya tenemos más o menos idea de qué significa, por lo que vimos en el ejemplo. Bring out, tengo la definición, to make a particular quality or detail noticeable. Hacer que una cualidad o algo sea notable, era lo que decía ahí. Bring out the best in, for example, a crisis can bring out the best in people. Ahí tengo un ejemplo. Ah, puedes sacar lo mejor de una persona, una crisis. Ok. Bring out the worst in. También puede ser. The pandemic has seemed to bring out the worst in people. The seasoning, otro ejemplo. The seasoning really brings out the flavor of the meat. Ven cómo bring out, lo estamos usando en tres oraciones diferentes y todas es como resaltar, resalta el sabor de la carne, lo mejor de las personas, lo peor, etc. Y ahí entendemos que bring out es como sacar a relucir, reluce o destaca, por los ejemplos que ya vimos tres acá y eso nos ayuda bastante. Aparte de la definición. Ahora el room, vimos el running to. En el ejemplo que vimos en la presentación del viernes, el running to era como chocar contra algo, ¿verdad? O golpearse con algo. Aquí tenemos muchos ejemplos con run something into or someone. Puede ser que sea run into something or someone. Hitting, y ahí tenemos una definición, hitting.
against object accidentally and colliding. Okay. Por ejemplo, can see también esta es la primera definición que tenemos, que golpearnos accidentalmente contra objetos o hacer una colisión. Y ahí tenemos to meet someone you know when you are not expecting to. El run into también se puede utilizar cuando usted mira o mira a alguien que no esperaba ver. Y ahí tenemos un ejemplo. Graham ran into someone he used to know at a school the other day. Entonces el run into no es solamente golpearse contra algo, también es cuando de pronto mira a alguien a quien usted no esperaba ver. Casualidad. Luego tenemos otro escenario en el que run into se puede utilizar. If you run into problems, you begin to experience them. También lo podemos usar para referirnos a que nos hemos metido en algún problema o estamos experimentando alguna situación problemática. We run, aquí tenemos el ejemplo. We run into bad weather. Nos estamos en tiempo en clima malo, so we say, oh, we're running into bad weather. Entonces, por eso no fuimos a la clase, por eso nos atrasamos, etc. We run into bad weather, so we cannot get connected to the class, etc. También en deuda o en algún problema en general. También, bring, este run into something or someone. Puede ser to reach a particular cost or amount as a total. Llegar a un total, alcanzar un total en cantidad. Por ejemplo, the repairs will probably run into thousands of dollars. Okay, give me one moment. Aquí nos está diciendo cuando algo puede llegar a un límite, alguna cantidad de en dinero, en este caso, ¿verdad? Nos está diciendo que las reparaciones probablemente lleguen a miles de dólares. And we have the next one. It says to meet someone by chance. Happy birthday. Can you see my screen? Yes. Yes, teacher. Okay, I got disconnected. Where were we? Give me one sec. Teacher, I have a question. El running to solo se puede usar como para bueno, no son específicamente ahí lo que dice son cosas negativas, pero como cosas como que algo que no nos gusta o puede ser también para cualquier otra situación. Son acá se puede hacer para varias situaciones. Como les estaba explicando, acá estamos donde está el asterisco. Es como el uso que puede tener el run into. Entonces, la primera es como que veamos a alguien. To meet someone you know when you're not expecting to. No lo esperaba ver, lo vimos de casualidad. Y hay una, abajo está una oración ejemplo para ese caso. Graham ran into someone he used to know at school the other day. Está diciendo como que Graham vio a alguien que solía ser su compañero de clase.
El segundo es como que también por si uno está en algún tipo de problema o está Okay. experimentando alguna dificultad. Por ejemplo, tenemos acá, we run into bad weather. Y ahí está el run into. Es como que estamos en un clima malo. Entonces podemos decir, we run into bad weather and we could not continue the class, etcétera, por ejemplo. O en alguna deuda o en algún problema. So you say, run into a trouble, I run into a debt, etcétera. También el otro ejemplo está aquí con siempre los que llevan el asterisco son como los usos. To reach a particular cost or amount as a total. Como llegar a un tope, de un costo total de alguna cantidad. Y nos da el ejemplo aquí. The repairs will probably run into thousands of dollars. Nos está diciendo como que las reparaciones probablemente llegarían a miles de dólares. Esta que dice to meet someone by chance está similar a la anterior, ¿verdad? Que fue el primero que vimos. To meet someone you know, etc. Y es que ella dice, I ran into Mike on 7th Avenue. Es como que vi a Mike en la séptima avenida. No es que hemos chocado, no es que tuvimos algún accidente, etcétera, o decir correr en tal, sino que lo vi en tal avenida. Entonces, por eso les decía, no se pueden traducir como decir run es correr y el into dentro de algo. No, ellos no se pueden traducir como las palabras separadas. Por eso les decía que con esto, su mejor amigo es el diccionario. Todos estos ejemplos y los usos, como les decía, los saqué del diccionario que les mostré el viernes del Cambridge. También, to experience something unexpectedly. Experimentar algo que no se esperaba. Cuando es así, también se puede usar el run into. Y acá tenemos el ejemplo abajo. The center ran into some financial troubles and had to borrow money. And you can say, the company I used to work for ran into debt, so they have to close operation and I got fired. That's another example. To unintentionally, y este sí ya es como chocar, ¿verdad? Sin tener la intención, manejar un vehículo y chocarlo con algo. He ran his car into a ditch. Okay. To meet someone you know when you're not expecting to es tercer ejemplo con lo mismo de I ran into my boss at the supermarket. Como que vi a mi jefe en el supermercado, no esperaba verlo, so I ran into my boss at a supermarket. Problemas, el costo, cantidad. So, si se fijan, es como cuando uno llega o se mete o está en alguna situación difícil, en algún problema, se puede usar el run into. También cuando ve a alguien que no esperaba, de casualidad. También cuando llegamos a algún tope en alguna cantidad, se puede usar el run into. Básicamente son esos tres y chocar, ¿verdad? Con algo, golpearse con algo. Se puede usar el running into, esas son las con el running into. El siguiente, veamos, ay, se me quedó trabado aquí. Ok, cheer someone up, cheer up. El cheer up, igual, if someone cheers up or something cheers someone up, they start to feel happier. For example, she was sick. So I sent her flowers to cheer her up. Entonces, entendemos el cheer up es animar a alguien, darle ánimos, hacer algo para que se sienta mejor de ánimos. Otro ejemplo, he cheered up at the prospect of a meal. El otro dice, cheer up.
It's not that bad. Como, anímate, no es tan malo. Okay. She went shopping to cheer herself up. Okay. Se fue de compras para animarse a ella misma. So, and that's good example. Y como ven ahí, el verbo se puede ir conjugando dependiendo de la situación. La primera está en presente, cheer up. El segundo ya está en pasado, porque fue una situación que empezó y terminó en el pasado, right? He cheered up at the prospect of a meal, etc. Y también, vean, aquí el cheer tiene entre paréntesis someone up, porque es para, en el caso de que se nos lo utilicemos para alguien, el sentido que se le da es darle ánimo, hacerle sentir mejor, hacerle sentir más feliz. Entonces, cheer someone up sería hacer que alguien se sienta mejor, más feliz, más animado. Pero en la segunda dice cheer something up. También se puede usar para un algo, el cheer up. En este caso, por ejemplo, sería, la definición es to make a place look brighter or more attractive. Es como darle una retocadita, algún lugar para que se vea más, con más brillo, más atractivo. Y tenemos un ejemplo utilizando el cheer something up. A coat of paint and new curtains would really cheer the kitchen up. Y como les digo, uso de diccionario. Ahí me dice que también se puede utilizar para cosas el cheer up. Y en ese sentido sería hacer que el lugar o la cosa se vea mejor, más atractiva. Otro verbo phrasal que vamos a utilizar en estos ejercicios que vienen es drift apart. Drift apart, la definición. If two people drift apart, they gradually become less friendly and their relationship ends. Okay. Y tenemos los ejemplos. Instead of finding a way to organize intimate together, the couple drift apart. 10 years, otro ejemplo es, 10 years into the marriage, they started to drift apart. Es como ir perdiendo el interés, separarse. So that's drift apart. Stand up for something or someone. Acá nos dice que la definición es to defend or support a particular idea or person who is being criticized or attacked. Okay. Es defender o darle apoyo a una idea o a una persona que está siendo criticada o atacada. Entonces, eso es stand up for something or someone. Y tenemos ahí ejemplos. Don't be bullied. Learn to stand up for yourself and what you believe in. Fewer examples you have to learn to stand up for yourself with. With 5 older brothers, I soon learned to stand up for myself. You have to stand up for your rights. You can't let them walk over you. He's a big boy. I'm sure he can stand up for himself. The prime minister retired that he would stand up for British interests abroad. So stand up es defender o apoyar una idea, persona que está siendo criticada o atacada. Y acá tenemos put someone down. Y aquí tenemos put someone down. Okay. Es como, digamos, ahí dice insult, informal,
Esto también nos lo da el diccionario. Y es una forma de insulto para hacer a alguien sentir tonto, feel silly or not important o que no es importante, criticándolos. Entonces, put someone down es un insulto, ¿verdad? Se refiere a que alguien está siendo insultado, lo hacen sentir mal, tonto o no importante. Y tenemos el ejemplo. Why did you have to put me down in front of everybody like that? Lay down es como si algo está pues ahí nada más, pero es en, como decir, durmiendo o acostado o laying down. To place and make a baby comfortable in the place where it sleeps, podría ser. Decir, I just put Jack down for his nap. Es como lo acosté, lo puse ahí. Put someone down. Y aquí tenemos something donde dice smart vocabulary. También lo podemos utilizar para algo. Pero si decimos put something down, can be un animal y se referiría al hecho de quitarle la vida. Dice to kill an animal that is old, sick, or injured to prevent it from suffering. Entonces, cuando le quitamos la vida a un animalito porque está viejo, porque está enfermo o lastimado, con el objetivo de prevenir o pararle el sufrimiento, entonces se utiliza ese phrasal verb también. Y tenemos ahí el ejemplo. If a horse breaks its leg, it usually has to be put down. ¿Qué pasa cuando los caballos se quiebran una pierna? Usualmente los ponen a dormir, ¿verdad? Put down. En el caso de los animalitos. Entonces, como les digo, aquí el put someone down, como estamos hablando de la amistad, lo vamos a utilizar en el sentido de hacer sentir a alguien mal o no importante al criticarlo, pero tiene esos otros usos que les quería mostrar. También es interesante el del poner algún animalito a dormir, ¿verdad? Put something down. Turn también se pueden ver como turn something or someone down. Ese es otro phrasal verb que lo vamos a ver también aquí en esto. Lo vamos a estar practicando en esta ocasión con el material que tenemos. Y cuando decimos turn something or someone down, se refiere a refuse an offer or request. Es como rechazar, declinar una oferta o algo que se nos pida, un request. Y tenemos ahí los ejemplos. He offered her a trip to Australia, but she turned it down. He turned down the job because it involved too much traveling. She turned down the opportunity to work in Paris. He asked her to marry him, but she turned him down. I heard that he turned down a knighthood. He turned down the chance to have his own exhibition. Would you turn down the chance to meet Nelson Mandela? Esos son los ejemplos con turn down. Okay. Se refiere a rehusarse, rechazar un ofrecimiento, una oferta o una petición. Okay. Tenemos otro phrasal verb que es hang on someone o hang on something. It says to blame someone for something especially, let's see, especially something they did not do.
Puede ser utilizado en el sentido de culpar a alguien por algo, especialmente por algo que no han hecho. Y tenemos el ejemplo. I wasn't anywhere near the house when the window was broken. So you can't hang that on me. Ahí está diciendo, no estaba ni cerca de la casa cuando quebraron el vidrio, así es que no podés echarme la culpa de eso a mí. Entonces, hang something on someone puede ser como culpar a alguien. También puede en el sentido de to hold or continue holding onto something. Okay. También se puede dar como en el sentido de en alguna espera. He was driving so fast, I had to hang on tight whenever he turned. Another one, come by something. Y ven, ahí el come by cuando es come by something, tenemos ahí tres, también tenemos el somewhere. To get something using effort by chance or in a way that has not been explained. Cuando es come by, entonces nos da como el come by significa cuando algo cuesta, algo es difícil. Y dice, cheap organic food is still difficult to come by. Es difícil de encontrar, right? I'd like to know how she came by to that black eye. No se puede explicar eso. ¿Cómo es que tiene un ojo morado? Black eye es un ojo morado o con moretón. A eso se refiere. Come by something también se orienta a la obtención de algo, obtener algo. A good boss, nota el ejemplo ahí, a good boss is not easy to come by. No es fácil tener o agarrar un jefe bueno, no es fácil encontrarlo. Entonces, sí, el come by es algo que no es fácil de obtener, algo difícil o inexplicable. Aquí tenemos otro ejemplo, it's unclear how he came by his wealth. Now, come by somewhere también puede ser como con el come by en somewhere, en algún lugar. Es visitar un lugar por un corto tiempo, often when you are going somewhere else. Cuando es come by y está referido a algún lugar, es pasar como a la carrerita, ¿verdad? Y se usa especialmente si usted va a pasar por un tiempo corto y con frecuencia va hacia otro lugar después. Tenemos el ejemplo, I'll come by the office o I'll come by your house one day this week and we can have a chat. Okay. Y como les digo, esto todo en el diccionario. Entonces ya con el uso de eso quedan las definiciones súper claras en qué contexto los puedo utilizar y me da muchos ejemplos. Ahora, como decíamos, ¿cómo se puede saber si se separa o no? Hay algunos que son inseparables. Hay otros que sí, que era lo que preguntaban y que... Eso es lo que genera confusión porque en las explicaciones nos mencionan palabras que decimos que quiere decir eso, no entiendo. Phrasal verbs. ¿Quién quiere leer esta slide? Volunteer to read. Magdiel, thank you. Okay, teacher, good evening. Phrasal verb. A phrasal verb is a verb plus a participle, such as down, into, out, or up. The meaning of a phrasal verb is usually different from the meaning of its parts. Separable phrasal verb
can take the object before or after the participle. If the object is a pronoun, it always appears before the participle. A friend is someone who brings out the best in you. A friend is someone who brings the best out in you. A friend is someone who cheers you up when you are feeling bored. Within separable phrasal verb, the object canon go between the verb and the participle. Good friends are always happy to help with when you're running into a problem. Three words phrasal verbs have a participle and a preposition, make new friends, but hang on to the old ones. Intransitive phrasal verbs don't take object. True friends don't drift apart. Thank you so much for reading, Magdiel. Thank you. Okay. As you can see, ahí tenemos la explicación, pero decimos, ok, tal vez nos quedamos un poquito perdidos porque eso de que es transitivo, intransitivo, el objeto y todo eso a veces es confuso porque son términos gramaticales. ¿Cómo voy a saber a qué se refiere con lo de los transitivos, que los objetos y esto? Por ejemplo, aquí nos dice que los intransitivos no toman objetos, pero yo sé que esto es un poco, para explicarlo mejor, les conseguí un material que ya lo vamos a compartir para que pues todo esto quede más claro para nosotros. Creo que con lo de los significados y los ejemplos ya quedamos claros, ¿verdad? Lo que estábamos viendo acá. Y si no, pues ahí lo tienen en la, ¿cómo se llama? Porque yo sé que solo se los he leído, ¿verdad? Y se los he ido explicando, pero es mucha información, es mucho vocabulario. Pero por eso se los puse en la presentación y se la volví a mandar antes de la clase para que lo puedan consultar por si se les olvidó qué significaba este verbo, cómo se usaba, ahí lo tienen en la, porque sí, los vamos a estar trabajando. Estos verbos, porque nos vamos a concentrar en ese pequeño grupo de verbos, ¿eh? Porque son demasiados y entre más son, quizás nos vamos a saturar mucho y no es el objetivo. Entonces, para saber cuándo son inseparables, necesito identificar qué es un objeto. Necesito identificar a qué se refiere con eso de transitivo o intransitivo para saber si se separan o no. Las partículas, ya dijimos, es por ejemplo, bring es el verbo, la partícula es out. Entonces, a eso se refiere cuando nos dice que si está en la ubicación de las partículas y eso. Pero antes de ir al material, que es este. Aquí vamos a ver qué es transitivo, qué es intransitivo. Y aquí nos dice transitive and intransitive phrasal verbs. Aquí nos va a explicar qué es un object, etc. Pero antes de eso, vamos a chequear asistencia. Y como les repito, esto es práctica. Necesitan practicar, hacer oraciones, ver ejemplos. Y su mejor amigo para eso, el diccionario. Aquí vamos a ver. Abigail Elizabeth Flores. Present teacher. Thank you. Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Carlos Alberto Castro. Present teacher. Thank you. Carlos Emilio Cotto.
Present teacher. Much. Cecilia Noemi. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Carlos Humberto Estrada, aún va manejando quizás. Okay. Francisco Ernesto. Gerson Alexis. Present. Thank you. Gertrude Aymara. Present, teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Present, teacher. Yulisa Yamile. Present, teacher. Thank you. Carla Ivania. Present, teacher. Thank you. Luis Javier. Present, Miss. Thank you. Martiel. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present, teacher. Thank you. Samuel Antonio. Present, teacher. Thank you. Santos Cristina. Present, teacher. Thank you. And Victor Noé. Present, teacher. Thank you. Okay, as I was telling you, I have something for you. And if this is going to help you, le va a ayudar bastante con las definiciones, ¿verdad? Entonces, déjenme cargarlo de por aquí, copiarles el link. Y se lo voy a poner aquí en el chat de la meeting. Ahí se los puse ahorita y déjenme explicarles y compartir con Ok, el enlace que les compartí al principio tienen este video. Lo que se explica en el video, aquí está. También, por si luego de repente quieren volver a leerlo, más con calma, el video es como ahí pues va poniendo las oraciones, va separando, va mostrando qué parte es. Pero pues lo van a ver ustedes en grupo porque pues no puedo poner el video como tal, ya saben por qué. Entonces, pero ustedes sí lo pueden hacer en grupo o individual, como ustedes prefieran. Luego, si gustan, pueden leer otra vez lo mismo que está en el video, lo que les aparece acá. El enlace se los mandé ya por ahí. Ahí está en el chat de la meeting y también lo tienen en el PowerPoint que les mandé antes de la clase. Vamos a hacerlo en grupo. A veces siento que pues comparten ideas. Igual pueden de repente después de ver el video hacer un repaso, leer lo que está ahí y pueden ir tomando turnos para leer y decir qué es lo que entiende cada quien para que pues sea más interactivo para ustedes. Que ahí tienen el material. Ahora déjenme habilitarles para que puedan compartir pantalla. Ok.
Now you can share in the couple. Teacher. Sí, Cristina. Good night, teacher. Disculpe, ¿qué vamos a hacer? Del enlace. Sí. Tienen que ir a ese enlace y ver el video para que comprendan lo que, cuando nos referimos a que si se pueden separar, que si es un verbo transitivo o intransitivo, ahí está la información en el video y también lo pueden leer como ustedes gusten. En el último que acaba de mandar. Uh-huh. Y también lo tienen en la presentación. Ok. Gracias. En el chat.
Okay, I have everybody back again. So now, what do you think? Did you finish the video? It's not that difficult, right? Ya que leyeron el material o vieron el video, se dan cuenta que no es tan difícil identificar qué es un transitivo, qué es no transitivo, ¿verdad? ¿O you think it's still difficult? ¿Cómo sintieron la explicación y el material? Any comments? Or you didn't watch it? ¿O no lo leyeron o no vieron el video? No comments? Yes, teacher. But I can't finish. Oh, you couldn't finish. Oh, it was like 10 minutes. Era como de 10 minutos el video. ¿Cómo cuánto les faltó? A la mitad llegamos porque no estaban todos los compañeros. Ah, ok, ok. Not a problem. Voy a volver a crear los breakout rooms para que puedan terminar el video. O si ya lo terminaron, pueden volver a leer el material porque sí vamos a estar haciendo... Bueno, déjenme compartir un momentito para explicarles aprovechando, ¿verdad? Ya lo voy a poner otra vez en los breakout rooms. Ok, aquí antes de lo... Bueno, esto es lo que leímos antes de ponerlos en los breakout rooms. Aquí estoy compartiéndoles otra vez. Ok, aquí está lo que estábamos viendo, ¿verdad? Lo de los si es transitivo o intransitivo. Y antes de esa, en la anterior está el phrasal verb. Ese es adicional. Y ahí tienen ya los que son separables, inseparables, intransitive. So, es como vocabulario extra. Más verbos que nos pueden servir y podemos practicar como call off. Count out, cut off, get across, hand over, pass up, take back, go over, hang around, live up to, look after, pick on, run out of, touch on, and then in transitives, catch on, come along, come over, fall apart, show up, turn out. Y nos dice 13 intransitive, two-word phrasal verb when followed by a preposition, can take an object. Y ahí nos da algunos ejemplos. Back down from, catch up to, check out of, cut back on, cut down on, drop in on, drop out of, get along with, get away with, give in to, give up on, look back on. When confronted with an argument, Mark never backs down, or Mark never backs down from an argument. So this is additional, y nos da algunos ya que son separables o inseparables. Luego pues teníamos el ejercicio de pues leer el material para saber a qué se refiere cuando nos habla de transitivo, intransitivo, etc. Y luego de eso van a hacer este ejercicio. Para los que terminaron de ver el video, tal vez quieran repasar el material y adelantarse con este ejercicio. It says underline the phrasal verb in each sentence. Tenemos que subrayar el verbo en cada oración. Y luego, is the verb separable or inseparable? Is it transitive or intransitive? Write the correct letter. El primero ya está hecho. Se subraya el verbo que es call off, que es de los ejemplos que tenemos acá, para que no se pierdan. Call off. Aquí lo tenemos en esta lista. Ven ahí, call off. Y dice que es separable. Entonces aquí tengo separable, transitive. Uh-huh. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si es separable, vamos a ponerse S
O si es inseparable, in. Si es transitivo, te. O si es intransitivo, NT. Like this. The referees called the soccer match off due to heavy rain. Y voy a hacer stop sharing. Recuerden, los que ya vieron el material pueden adelantarse con eso. Y los que no, pues terminar de leer el material y hacer el ejercicio que les mostré en la pantalla. Teacher. Hola. Hola.
¿En qué grupo estaba? Hola. Fíjese de que cuando me une a la sala de grupos pequeños, solo puedo ver lo que están haciendo si dejo como solo el recuadro chiquitito dentro de otra aplicación. Pero si yo me quedo en la sala, solo escucho todo lo que están hablando, pero no veo absolutamente nada de lo que están haciendo. Le voy a mandar una foto para que vea, porque no sé por qué me sale así. Uh-huh. Y estoy vaya, o sea, ellos están vaya a hablar y están esperando que yo conteste, y no puedo contestar solo si la pongo así como en pequeñita la pantalla. Qué raro eso. Y ahorita que me, no sé, pero me sacó de la sala donde estaba. ¿Y quieres que la vuelva a unir o se va a quedar trabajando usted así sola? Vuélvame a unir y la ya va a ver en el grupo de WhatsApp, se lo voy a mandar cómo queda porque no puedo ver a nada. Claro, nunca había escuchado eso. ¿Y con quién estaba en el grupo? ¿Estaba con...? Estoy con Wi-Fi. Ok. ¿Y en el grupo estaba con...? ¿Quiénes estaban ahí para saber si estaba en el 1 o en el 2? Solo le di unirme y no vi. Y como no veo quiénes estaban. Ok. Voy a ponerlo en el 1 entonces. Ahí va.
está colgada la llamada del fuego del departamento. Uh-huh. Y la carita de la... Some paraphrase version translated in this means that they hung up. I'm busy. I'm busy talking the phone right now. Hold on. Espérate mm-hmm. un momento. Hold on. Esa es una palabra que si las se escucha, estas dos, hold on y hang up. Si se las ocupa. Mm-hmm. So, hold on. I'm busy. Gran problema. También esta. Run out. Run out. Run out. Last week, the photocopy machine ran out of toner. Estaba acabando. Okay, so did you watch the video? Did you finish? Not yet. Oh, not yet? It was a video. No, porque les mandé en el, ¿cómo se llama? En el chat. Y también lo tenían en la presentación. En la que mandé antes de la clase. La presentación. Uh-huh. Ahí está en el meeting chat. No sé si lo puede ver, también se los mandé por se los mandé en el chat de la meeting antes de ponerlos en breakout rooms. No lo encuentra. Ya. Hasta ahorita lo encontré yo también. Ok, eso era lo que tenían que ver, el video que está ahí. Ajá, ese. Y luego pues ahí pueden seguir leyendo para abajo. Ahí está la, lo mismo que van a ver en el video, pero en el video pues es más bonito porque pues están escuchando, están viendo este, la estructura y se ve como más detallado, ¿verdad?
Okay, now, could you complete this exercise? So number one, it's already done for us. The referees called the soccer match off due to heavy rain. It says separable transitive. Now in number two, what is the verb? What is the phrasal verb? Asked. No. Number two, Jessica asked me to come over to her house for dinner. Come over. Come over. Excellent. Entonces ahí tenían que subrayar come over. Excellent, Matiel. Ahora que ya identificamos el verbo, ¿es separable o inseparable? Inseparable. Come over. Yes. It's inseparable. Entonces, ¿es transitive o intransitive? Intransitive. Intransitive. Number two. Number two, right? Yes, it's non-transitive. Es intransitive. Excellent. So, ya vimos el número dos. Entonces, separe. Inseparable, non-transitive. Very good. Number three, what is the verb? Live up to. Live up to. Yes, live up to. Excellent. Now, is that separable or inseparable? Inseparable. Inseparable. Transitive or intransitive? Intransitive. Number three, dijimos que es inseparable, transitive or intransitive. And intransitive. Yes, transitive. Necesita un object. Ajá. Porque si decimos, Jessica asked me to, well, estamos con el sometimes, ¿verdad? Sometimes I find it hard to live up to. Queda incompleto, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando es como que queda incompleto y necesita un object, entonces es transitive. En este caso, si ven el 3, live up to, inseparable, transitive. Ahí está. No sé si ven el cuadrito chiquito de las respuestas. Ese. Pero bueno, parcialmente. Estábamos bien con el inseparable. Number 4. What is the verb? Sally insulted me yesterday, but today she took back her remark. Took back. Took back. Excellent. That is the verb. Took back. Is separable or inseparable? Inseparable. And transitive. No. Let's see.
Yes, is separable, transitive. Ajá. Esos los tenemos acá en esta listita de arriba, que también se los mostré en la presentación. So, took back, separable, transitive. Number five. Let's see the number five. When entertaining, there is nothing wrong with running out of food at your party. What is the verb? Running out. Uh-huh. Run out of. Yes, run out of. Is it separable or inseparable? Inseparable. Inseparable. Excellent. Inseparable. Transitive or intransitive? Intransitive. Okay, run out of, ¿qué quiere decir? Lo vimos el viernes, el significado. ¿Qué significa run out of? Run out of something. Se va a terminar. Cuando algo se termina, entonces si solo digo run out of, ¿me puedo quedar hasta aquí? I run out of. No. No, necesito un algo, ¿verdad? Un el qué. Entonces cuando necesito un algo, un object, es transitive. Transitive, y en este caso necesito el object, necesito decirte qué es lo que se acabó. Run out of, entonces es, aquí vemos, running out of es inseparable y es transitivo. Transitivo, acuérdense, es el que necesita un algo, a dónde va dirigida la acción. No queda, queda incompleto si nos quedamos sin acción después de él, sin una acción o sin un objeto. Vamos, la última, que sería la 6. A ver, creo que no se ve completo, no estoy segura. Aquí está. Jim gave me the chance to share his apartment. I couldn't pass up the opportunity. ¿Dónde está el verbo? Pass up. Pass up. Separable or inseparable? Separable. Separable, exacto. Ahí está en la lista y dice que es separable. Pass up es transitive o intransitive. Transitive. Yes, excellent. Es transitive, porque no puedo ponerme, quedarme solo con pass up, porque sería pass up what? I need something. I need a complement. Cuando necesito un complement es transitive. Cuando la acción la hace el sujeto y no necesito nada después del verbo, entonces es intransitive. Ok, vamos a dejar de compartir de acá. Recuerden, eso está acá. Acá lo tienen en la presentación que les mandé. Aquí están la lista de verbos, los que son separable, inseparable, intransitive. Aquí tenemos más para... Aquí luego les está la presentación donde estaba lo que es un transitive, intransitive. Algunos ejemplos, dependiendo del significado, pueden ser transitive o intransitive. Acá pueden consultar el video nuevamente. Acá pueden consultar el video con la lectura, por si necesitan o no les quedó tiempo de hacerlo en los breakout rooms, porque sé que algunos se confundieron un poco.
Aquí está el ejercicio que acabamos de solventar, que ustedes hicieron en los grupos y ahorita lo hicimos juntos. Y nos queda uno más. Complete with intransitive phrasal verbs and a preposition from the grammar box. Be sure to use the correct form of the verb. En este ejercicio, que ya pues es el penúltimo, solo nos quedan dos más. O los pueden hacer ambos. Completar con un verbo phrasal intransitive y acuérdense que los tienen acá. Acá los tienen, solo de que vayan navegando en la presentación. Para asegurarse de usar el verbo correcto hay que leer en el contexto y ya saben, su mejor amigo, el diccionario también. Y luego pues tenemos este, complete the questions with the phrasal verbs and objects in parentheses. Sometimes one, more than one answer is possible. Y aquí tenemos bring out the words. Okay, so have you ever had a friend who, como vemos que está en participio, el verbo lo pasamos a brought. Brought out the words in you. Y ahí hay otra posibilidad. Brought the words out. Ok. So, vamos a empezar en orden con este. Recuerden que es de usar un intransitive phrasal y aquí los tienen. Y luego asegurarse que sea el correcto, ¿verdad? Y para saber bien el significado o estar seguro, el diccionario nos va a ayudar. Ahorita lo vamos a hacer aquí en la sección principal porque ya no tenemos mucho tiempo para compartir con los breakout rooms. Ok. Les voy a estar compartiendo yo esta parte y ustedes pueden en su presentación consultar esta para que pues vayan buscando el verbo y se aseguren de que sea el correcto según el significado para completar la oración.
Have you finished? Somebody has finished? I have a number two, teacher. Number two? Okay, can you read it for us, please? I didn't want to try bungee jumping, but I finally gave in the pressure from my friends and tried it. It was fun. Okay, you did a very good job identifying the verb. Excelente trabajo identificando el verbo y es correcto el verbo que utilizó. Sin embargo, yes, lo escuché creo que en presente o lo puso en pasado. Gave into o give. ¿Y sería en pasado o en presente? En pasado. Pasado. Gave. Ajá, porque está hablando en pasado. La oración dice, I didn't want to try. No quería intentar, pero finalmente era como que cedí, ¿verdad? Mm-hmm. Gave up. Gave up. Gave in. Yes, gave into. Uh-huh. Uh-huh. So yes, excellent. You did it very okay. Good identifying the verb. Identificó correctamente el verbo. Y recuérdense que estos se pueden jugar dependiendo del tiempo, ¿verdad? Sí. Podríamos ser give into. Si fuera presente, pero como nos está hablando de algo ya sucedido, ya pasado, sería gave into. But excellent job. Muy bien. So, como les digo, esto es práctica y hay una infinidad de verbos. Y pues su mejor amigo con esto es el diccionario. Y aquí tienen suficiente material para que practiquen. Esto es práctica. Solo es... no hay como decir, hay una lista de verbos. Lo mejor es irlos encontrando, practicándolos. Ahorita que tenemos este material, buscar los significados, son relacionados al día a día. Son verbos que nos pueden servir mucho. Y para encontrar más ejemplos, hacer más oraciones, crear nosotros. Lo mejor es basarnos con los ejemplos del diccionario como para tener más claro el significado, el cómo utilizarlo, en qué contextos. Y pues ahí, si se fijaron, ya pueden identificar a qué se refiere cuando hablan transitivo, intransitivo. Ya vieron algunos que son separables, inseparables. Hicieron un buen trabajo con eso también. Así es que de aquí en más, que ya lo comprendieron, solo falta practicarlo para que no se nos olvide. Y repasar siempre, ¿verdad? Y antes de terminar la sección, recordarle, ¿verdad? Ya tendríamos que tener lista la sección 1, 2, el midterm exam. Así que, pues, avanzar en los ejercicios. Y mañana, pues, sí, ya nos moveríamos de tema. Esto ya nada más era repaso y refuerzo. Así es que, pues, les deseo un feliz descanso. And see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you so much. See you tomorrow, teacher. Have a good night. Good night.